En el sector El Cristal, perteneciente a la parroquia de Alto Tambo, de la provincia de Esmeraldas, el presidente de la Junta Parroquial, José Cortés, dirigentes y habitantes de los diferentes sectores, la madrugada de hoy martes 23 de febrero del año en curso, procedieron al cierre de la vía que une a la provincia de Esmeraldas con Imbabura. Ellos exigen el arreglo de las diferentes vías, tanto primarias y secundarias de todo el sector. La fuerza pública se hizo presente en el lugar. El jefe de los uniformados tuvo un diálogo previo con los reclamantes. ¿Por qué no se han escuchado? Por favor, denos la oportunidad, que esta sea la oportunidad de llegar donde ellos y que ellos vengan. Espere, le corto. Usted está dirigiéndose a una autoridad aquí. No estiman su vida. Correcto. ¿Hasta cuándo va a mantener cerrado entonces protegiendo la vida? Al lugar llegó el coordinador zonal 1 del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, el ingeniero Gustavo Valencia. Dirigentes y habitantes del sector procedieron a suspender las medidas de hechos hasta el día de mañana miércoles 24 de febrero del año 2021. En este día, las autoridades prometieron tener diálogo con ellos en el mismo lugar donde deben asistir Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Gobernadora de la provincia de Esmeraldas y Prefectura. Con imágenes de Adán Preciado para Frente a Frente Noticias, Vicente Nazareno Ceballos. El panorama de la información.